Está chiquito, hay que cuidarlo. Habla, pecausita. ¿Me vas a hacer una música de Dragon Ball? No, no me sé ninguna. Chala, échala, ¡Te di no cuna! importa. ¡Te di cuna! A ver. Y esta me la sé de memoria. A ver. Cántala, Sonrisa tan resplandeciente, ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. cántala. ¿No más? ¿Solo ¿Quieres eso? Pues que te sí, cante? sigue, sigue. Ya, Sigue, entonces. sigue. A la madre. Tu Uy. sonrisa tan resplandeciente, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. Dale. En el momento en que te volví a encontrar, cuando era niño fue muy valioso para mí. Si me das tu mano, te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Amor, necesitas tú y el malo para pelear, en mí lo hallarás. Los pulmones, no. Que cante Rapunzel. Rapunzel, a ver, señorita, Rapunzel. invítense. Ay, ¿por qué quieren? Dios mío. Me van a echar de mi casa, está bien. A ver. Mira, yo te puedo comprar un departamento, si en caso quieres. Acepto. Dale, dale. Pero la Acepto. condición es que está en Perú, lastimosamente. Ah, Anda. sí, está muy Bueno, lejos. también voy. Ah, bueno, está bien. A Entonces, ver. yo compro tu depa. Rapunzel, a ver. Voy a cantarles un pedacito. Tiempo que viendo a la distancia. Tiempo fue viendo al interior. Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. No lloré. Yo aquí viendo las estrellas. Tú sigue cantando, tú sigue cantando. Yo Estoy haciendo mi drama, déjame hacer mi drama. aquí todo es clarito. No puedo, espérate. Ya. Voy a meter mi papel. Ya. Yo aquí todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar. Y la luz se encuentra al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentra al fin. Ahora el cielo es azul. Es real brillando así. Ya cambió la vida entera. Esta vez todo es diferente. Veo en ti la luz. No llore. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Porque nadie me quiere. ¿Cuál es que nadie lo quiere? Bro, en todo TikTok tiene una visa por cada ciudad. Mentira, eso es mentira. Hambre. Mentira. Enséñale tu foto. ¿Qué foto? Un King Kong. Eso. DK. ¿Por qué se ríen? Ah, bueno, es un mes, ¿eh? Un mes, todavía falta. En 6 meses recién. DK. Don King ¿Sabes Kong. cuándo comencé a DK. hacer ejercicio? ¿Cuándo? Cuando sentí que me enfermé muy rápido. Es una larga historia, es que yo antes jugaba fútbol, ¿vale? Yo entrenaba todos los días y nunca me enfermaba. Pero cuando dejé de ir a jugar fútbol, dejé de entrenar, me enfermaba. Y dije, wow, mi cuerpo está enfermo, ¿sabes? O sea, necesito hacer algo para que mi cuerpo vuelva a tomar las defensas que tenía hace años.
Y mira, ahora estoy sano, ya no me siento mejor. La verdad, cada vez que vengo del gym me siento muy mejor, mucho mejor. Me siento más con energías, me siento nuevo, un ser yo. El gym me ha cambiado la vida. Un Desde nuevo hoy cañita. soy gym rat ahora. No puede ser. En poquito van a ver los videos del Gym Rat así sentado en las máquinas de pesas, así con una canción de Peso Pluma. Ya van a ver. Falta poco, falta poco. Por mi mamá, por mi papá, por mi perro, Toro. por mi ¿Qué es hermana. toro? No me digas toro, porque eres No, malo. yo no te Voy digo a llorar, toro, voy estoy a llorar, voy a leyendo. llorar. Me he dicho toro, gente, voy a llorar. No, no sé por qué. ¿Qué tiene un No. toro? ¿Cachos? Ya, entonces. ¿Y por qué dices mu? Ah, pues no sé, porque aquí dijeron mu. Ya, por eso, me están diciendo cachudo. Te cuento la Oh, historia, ¿ya? Lo que a ver, pasa, cuenta. yo tenía un chico que se llamaba Doukan. Yo, bueno, no era un chico, pero era un chico que conocí por Vela. Entonces, de la nada, en ese momento me acuerdo que tenía puras nenas, puras chicas eran acá comentando. Y todos me dijeron, defiende a Vela, defiende a Vela. Yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Doukan insultó, le dijo algo, le mandó una indirecta, la está usando. Algo así me dijeron. Yo, ¿what? ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Para meterme en el show, fui y le dije, yo, vamos a pelear. Uy, y el chico Doukan, pues, me dijo, pues, tú, ja, 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 tú haces su novia, ja, ja, ja. Puta, literal, me dijo un monstruo, pues. Entonces yo me achoré, dije, ay, ya, che, vale, papá, empezamos a putear. Luego yo le dije, moto. Y él, pues, claro, insultaba a su mamá, pues, y me bloqueó, se fue asado. Y yo dije, wow, Te otra vez. bloqueo. Sí, me bloqueó. Es que yo siempre digo, mundo. O sea, no, en cambio él lo vio de otra manera y pum, se partió, ¿no? Y desde ahí, Chale. pero fue una gran pelea, o sea, nos dijimos de todo, literal. Me dijo chiquito, yo le dije, chico, eres chiquito, no sé, cosas así. Entonces, ya nunca más supe de él hasta el día de hoy. Supuestamente yo bueno, yo, tú sabes que yo me casé con Anisión. Sí. Entonces, hoy día Ani, se juntó con Dobukan y se besaron, lo que me dijeron ellos. Y se casaron y todo eso. Yo normal, le puedo perdonar infidelidades, me puedo hacer cachudo, no me importa, pero que se meta con mi enemigo, ahí sí creo que eso pasó los límites, ¿sabes? Y yo como que, wow, me rayé. Chale. Sí, yo me molesté feo. Y por eso me están diciendo toro, hace rato. Me está diciendo toro. No puede ser. Antílope, toro, unicornio, tres stops, robotín, Antílope. Bambi. Pero bueno, al final lo que importa es que uno sepa reconocer sus errores, ¿no? Bueno, Ani no quiso No. reconocer. Ahora mira, por Ani me están diciendo unicornio, alce, Shakira. Capricornio, Tauro, Alce, Tuto. Hasta me mencionan nombres de personas que han sido cachudas. No. Me está diciendo Cuto Guadalupe. Rosalía. La Rosalía. Mira, y tú das ideas. Mira, pues. Oh. ¿Qué así va a ser? Ah, suena. No, rayaron. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Que solo me gusta la Navidad, estoy cantando. Ya, pues en ese momento es que me están diciendo todo eso. Burlón, Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la no sé qué dice ni, 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 ni. Tu canción, tu rola. Mentira, Cañita. Tu canción es ¿cuál es tu canción? Es Saturno. oye, ya, hasta ya deja de bloquearme, señorita. Che, necesito hacer más batallitas. Es que, ¿sabes lo que pasó hoy día? ¿Qué Me pasó? molesté porque un video me etiquetaron y puta, me dijeron, Cañita por las huevas entra a TikTok. Porque lo único que hace es hablar con las personas, no hace batallas. O sea, se molestó porque no hacía batallitas. ¿Puedes creerlo? Oh, y no toda la gente hace batallas, hay que Exacto. hablar. Y yo dije, bueno, o sea, justamente hablé sobre ese tema, pues tal vez a veces no entro
No entro a hacer batalla porque me gusta más charlar con las personas, ¿no? No todos entramos para hacer eso. Yo sé que a veces algunos quieren que yo haga batallas, que grite y toda esa nota, pero no es lo mío, pues, todavía. O sea, Que les eso baile cuando hay batallas Habibi. así intensas, pues. Un león está a 3.800 soles. Pero, o 30.000 sea, monedas. te quita el 75%, TikTok. O sea, Demonios. un león está a 3.500, 3.800 soles, sí, claro. Está bien. Sea, Igual es 300 un dólares te montón. llevas tú, pero lo demás es ya TikTok, pues casi 1.000 dólares por ahí. Sí. 9, hoy, ¿verdad? Hoy día llegué a 9.4, ¿no? Wow. Sí, la gente me apoya bastante cuando hacen su full tap tap. Ahorita ya estamos con los fieles, ya. Son las 2, pues estamos acá hablando de Y chill. tienes 3.700. Esto bueno es de acá. Siempre paran en todas. Me acuerdo que también estaban en Buya, en mi época de Buya y también en Twitch. Siempre están ahí apoyando. O sea, ellos Los todavía sabían, recién se han enterado y recién llegaron. Recién llegaron. cañilovers. Es Team Choclito, Team Choclito. Pero ahora es Team Choclito Army. Choclito Army. Antes era Team Choclito, desde que ya entraron mujeres y la mayoría les gustaba BTS, eso. Y ya, Team Choclito Army. Mazorcas, ¿Cómo cambiado? mazorcas. Allá se le dice mazorcas, ¿no? Sí. Mazorquitas. Uy, es rico. A mí me gustaría comer una mazorca con mayonesa. No sé, Ania Ay, me qué asco enseñó. la mayonesa. No sé si es mayonesa, pero me enseñó un choclo que estaba bañado de salsas. No sé, pero se veía rico. Debe ser como... No, sí, yo creo que sí es mayonesa. Ew. Bueno, la cosa es que se ve rico. No sé, nunca lo he probado, Yo pero. quiero mazorca con mantequilla y mucho queso. Ya se despertó Luna. ¡Diablos! Luna, Me ¿tu va a ver, crush? me va a regañar. ¿Por qué? ¿Estás con ella? ¿Estás con él? ¿Estás con ella? No, 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 complicado. Sí, estás con él, ¿no? Sé sincero. Complicado. Pero dilo nomás, no me Qué rache. complicado. Luna, ¿te gustan los coreanos? No, no es que me gusten los coreanos. El Entonces. esposo. El esposo. ¿Cómo que el esposo? ¿Qué se refiere con eso? Mira. ¿Ya te has casado? No, todavía no me lo han propuesto, pero mi familia ya lo aceptó y todo. ¿En serio? Es en serio, es muy literal. Oh my God, no sabía eso, recién acabo de enterar. Ya nos crearon novela y todo. Ahora soy la detestada por el otro lado del team. Ay, qué... ¿A la luna? Diablo. A la luna de luna. Literal, ¿no? Fuga, dicen. Todos mienten. Llévala a la luna por mí, ok. Llévala a la luna. Hola. Eso no es muy llévala a la luna por mí de tu parte. Bueno, Bueno, no o me sea. entras duro. Retoro, me dice. Ay, pero si yo y Nicky ni siquiera nos Pero hemos. nosotros somos besties, ¿de qué hablan? Claro, somos besties. Soldado en cabello. Ya fue mi quien dice, ¿por qué? Ellos pues creen que ellos tienen esperanza de que tú y yo algún día estemos. Acá. Vean, nosotros somos besties. ¿O Claro. no quieres ser mi bestie? Yo sí soy tu bestie, Nicky. Claro. Claro. Uy, lo teníamos antes.
Oigan, los estoy leyendo a todos, chistosos. ¿Ves que son pre-esposos? O sea, que primero son así amigos y luego son esposos. Eso es bestia. Aprende esta música. Bueno. Ay, Dios, me está A la madre. Yo me está doliendo la cabeza. Yo me estoy durmiendo. Yo también me voy a dormir. A ver, ¿quién despierta más temprano mañana? Tú duermes tarde. Yo me levanto temprano porque tengo grabación hoy día. Es un gym rat. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que me tengo que ir a mimir porque si no, mañana de verdad me despierto como a las 5. Vale, señorita, cuídate mucho. Me dices También, cualquier cosa, señorita. ¿vale? También, Chao. ¿cómo me salgo de aquí? Espérate. Tienes que dar un beso así. Así se quita eso. Ok. Adiós. Adiós. Quédate. ¿Speak Muy bien, creo yo.